¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, como sabéis, este es un canal que, que hablo del cotilleo y a mí no me importa hablar de, de la hipoteca que tenga eh, Rodolfo Sancho, pero es cierto que este tema, eh, al ser tan serio, sí que me lo quiero tratar de una forma menos lo menos amarillista posible. Entonces, este vídeo va un poco a, a criticar el motivo por el cual, en el caso de ayer, en fiesta, eh, se dice poco más que está en la ruina, eh, que tiene poco dinero. Rodolfo Sancho, y que le va a costar mucho eh, poder ir a visitar a su hijo, estar mucho tiempo en, esta, en, la, con la, en estancia en Tailandia eh, y, y poder verlo a menudo, porque cuesta muchísimo el viaje, tal cual. Vamos a ver todas estas cifras, pero a lo que voy, eh, a mí no me importa hablar de estas cosas porque yo estoy para hablar de estas cosas del cotilleo, pero es cierto que este tema en concreto lo estoy queriendo tratar con una seriedad en la cual sea lo menos amarillista posible. Eh, ¿Por qué hablo de este tema? Evidentemente porque eh, me parece criticable eh, que, por ser el padre de la persona que ha hecho lo que ha hecho, según confesó presuntamente Daniel Sancho, pues se esté sacando incluso hasta la hipoteca que tiene. O sea, imaginarse que a mí mañana, ah, bueno, es que Enrique tiene tal hipoteca, no sé qué y no puede pagar. ¿Y qué sabéis el dinero que tiene Rodolfo Sancho? Podéis saber la hipoteca porque se ha filtrado o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sabéis el dinero que tiene para hablar si tiene más, si tiene menos? Y dar a entender que está prácticamente eh, justito o arruinado, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver parte de, de fiesta para que entendáis esto, ¿no? Pero sin miedo, sí, a Y ha sido hoy cuando ha puesto rumbo a Tailandia, a punto de cumplir su mes desde que su hijo Daniel ingresara en la prisión de Kosamui. Su padre Rodolfo aún no le había visto. Yo sabía que en el momento que viajase iban a dar caña al asunto Rodolfo Sancho. Lo sabía. Ahora nunca me esperaba que fueran a tratar eh, temas tan íntimos que si la hipoteca no sé qué, no sé cuánto. Eso es una falta de respeto a toda su trayectoria, a todo su trabajo. Yo creo que ahí no se deberían haber metido eh, y esto evidentemente es una crítica a fiesta de verano. Visitado. Algo que suponía un problema para él la prensa, la presión mediática que hemos pedido por activo y por pasivo, así me lo ha pedido Rodolfo. Si es verdad que me quieren tanto que bajen esa presión, porque no nos benefician nada. Pero ojo porque. En fiesta... Vale, ya cuando se dieron esto es otra cosa aparte, ¿vale? Cuando ya, cuando se dieron cuenta que la presión era mala, porque la habían llamado la atención desde Tailandia, el director de la de la prisión, oye, aquí nos están metiendo una presión impresionante, baja un poquito la, la presión mediática, porque es que desde España estamos viendo lo que estáis haciendo, ...es que lo estamos viendo? Y ahora Carmen Balfagón sí, es que vamos a bajar la presión. Vale. Baja la presión, pero desaparece del plató, ¿no? Desaparece del plató. Es que si sigue yendo a los platos, eh, ineludiblemente, eh, aunque se siga hablando del tema, pero si la propia portavoz de, de la familia sigue allí en los platos, la presión no va, no va a disminuir. Porque no es lo mismo que un colaborador responda algo de, sobre Daniel Sancho o Rodolfo Sancho a que lo diga la portavoz. Es que son tantas lagunas en este caso. Eh, ...que, que se están haciendo mal... ...la verdadera razón por la que Rodolfo... ...no ha podido todavía ver a su hijo... ...la verdadera razón por la que Rodolfo... ...todavía no ha podido ver a su hijo... Mm, ...hay que hacer frente a un tema económico... ...un desembolso económico... ...y ahí está intentando solucionar ese asunto económico... ...antes de, de viajar... ...Rodolfo no podría permitirse permanecer... ...en el país asiático varias semanas... ...y necesitaría reunir más cantidad de dinero... ...para afrontar su estancia... No podría estar varias semanas. O sea, hasta qué punto. ¿Hasta qué punto? Eh, alguien que no, o sea, alguien que, que vive fuera sabe eh, si puede o no puede vivir varias semanas allí. Si a lo mejor no lo sabe ni él. A lo mejor él no ha hecho ni las cuentas. Me explico que muchas veces no, no estamos seguros de si sí, puedo estar, no puedo estar. ¿Hasta qué punto eh, saben sus cuentas? ¿Quién sabe lo que tienen en el banco? Si tiene una, una, una caja fuerte, eh, que no sabemos nada, si tiene pendiente pagos, eh, cobro, me refiero, en fin. De hecho, a pesar de haberse consolidado como actor, su casa en Fuerteventura tiene todavía una hipoteca de 100.000 euros. Una hipoteca de 100.000 euros. ¿Sabéis, Rodolfo Sancho, eh, cuánto ha podido ganar en los últimos años? Eh, y, y que no sabemos incluso si no tiene hipoteca y la tiene pagada tocateja, porque es una persona que ha trabajado muchísimo, que... Ha tenido muy buen sueldo eh, por su trabajo, porque se le ha currado y tan solo vale 100.000 euros. Y digo tan solo porque las hipotecas, no sé vosotros, pero una hipoteca de 100.000 euros es una hipoteca pajita para lo que hay por ahí, lo sabéis los que me estáis viendo en España, que una hipoteca de 100.000 euros para un Rodolfo Sancho no es nada del otro mundo. O sea, incluso habrá pagado un entradón de que se habrá quedado prácticamente sin, sin ella. Insisto, no lo sé, esto, estamos especulando, pero es que lo que no tiene sentido es que me diga que tiene una hipoteca de 100.000 euros Rodolfo Sancho, ¿vale? Que, que ha tenido un buen sueldo desde hace muchísimos años, que está en televisión, y me diga que por eso no puede ir a Tailandia tres semanas, porque son muchas semanas y no tiene dinero, y está reuniendo dinero. O sea, me parece lamentable. Estaba eh, eh, preparando temas burocráticos para ir allí, eh, no ha ido solo y lo que estaba haciendo también era intentar tener un banco en tailandia para poder sacar dinero allí con normalidad sin tener que estar cambiando dinero ni llevando un fajo de billetes bajo el brazo que es muy arriesgado y muy peligroso no y para miles de euros los que tendría que desembolsar en los billetes de avión eso cada vez que quiere ir a tailandia y volver a españa pero rodolfo no podría quedarse allí todo el tiempo la cuenta aumenta si sumamos el alojamiento y, por supuesto, los altísimos honorarios de los abogados de ambos países. El dinero sería el impedimento del actor y Carmen... Es verdad que los abogados valen mucho, que, tienen, que tiene varios, pero yo digo que cuando han contratado a tantos es porque, es porque puede. Es que esa es la demostración. Yo, sí, yo por mi hijo hago lo que sea, sí, yo por mi hijo, mi hijo hago lo que sea... Pero yo no podría contratar lo que él ha contratado. Por mucho que yo quiera a mi hijo y defender a mi hijo. Yo no podría contratar a tres o cuatro abogados. Una portavoz, eh, otro en España también, el García Marto, eh, que, que por cierto viaja con él. Eh, el de allí, de Tailandia, que es bastante más caro. En fin, yo no, no, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo cuando he visto a los que ha contratado y que son... Un, Bastante conocido porque puede, entonces no entiendo, no puede gastar 2.500 euros ni a Tailandia. Hombre, evidentemente, lo que si vale 2.500 los viajes para ir a Tailandia, lo que sí sé que cada vez que vaya se va a quedar bastante tiempo y el alojamiento son 50 euros al día. Eh, ya dijeron en un hotel, ya dijeron que alquilarse un apartamentito, pues no sería descabellado, no. Eh, sería más económico, pues, pues quizás lo hagan, ¿no? De hecho se puede compatibilizar con Silvia Bronchalo y pueden ir a medias, ¿no? De, de, de compartir el mismo pisito, eh, siempre y cuando no coincidan, porque me imagino que no querrán coincidir, y eh, bueno, pues tú estás un mes, yo estoy otro mes, eh, vamos a intentar que, ¿no? Me imagino, ¿no? De, de, de ir rotando para que eh, mejor que visite primero la madre y luego el padre a que visite lo da a la vez y luego estén tres meses sin nadie verlo, ¿no? Me explico que vayan rotando para no sentirse solo. Insisto, eso como pensamiento de padre, que yo no lo estoy diciendo como pensamiento de Daniel Sancho, que si ha hecho lo que ha hecho y lo dictamina un juez, no voy a empatizar con él, evidentemente. En Balfagón, aunque discreta, ya dijo que Rodolfo Sancho tenía cosas que solucionar. Él está acabando aquí una serie de gestiones que son fundamentales, que las tiene que hacer desde aquí. Hoy les contaremos en fiesta cómo va a afrontar económicamente todos los gastos derivados de este proceso. Bueno, ahora empiezan a hablar y dicen lo mismo, ¿no? Dicen lo mismo, no vamos a ver el vídeo entero porque se repite, repite lo mismo. Y bueno, nada, eso, deciros que me parece lamentable que, que, que bueno, que parece ser que, que, que se han metido en la cuenta de él. Es, un, es una ironía, evidentemente no se han metido en la cuenta de él. Nadie sabe el dinero que tiene él, insisto, nadie sabe qué, qué, qué dinero tiene en su cuenta, nadie sabe si tiene una caja fuerte en su casa y guarda ahí miles y miles de euros, eh, nadie sabe si esa hipoteca de 100.000 euros, un Rodolfo Sancho, que ha sido capaz de contratar hasta, eh, no solo el abogado tailandés que es caro, eh, sino, sino el, el García Marto, no, 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 otra, Carmen Balfagón, en fin... No me creo yo que esté asfixiado económicamente. No me lo creo. Y aunque así fuera, no sería un problema eh, para sacarlo a la luz tal y como está el asunto. ¿Vale? Y claro que a mí me gusta el cotillo esto y lo otro, pero no de esta forma. ¿Vale? Una cosa es que hablemos del cotillo típico de, no, es que Bertín no sé qué y no quiere ser, saber nada del niño y luego sí, y luego no. Una cosa es este, este cotilleo y otra cosa sobre estos asuntos serios. Creo que aquí no han sido respetuosos con Daniel, con Rodolfo Sancho, perdón. Eh, y, y yo sabía, sabía que iba a pasar. Esperaba que no, esperaba que no, pero, pero al final ha pasado. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. Un saludo.